Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo a mi invitado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Kesman, con ustedes Martín Kesman. Pero amigos, qué gusto volver a la cocina de Kesman, sábado a mediodía, ideal para un rico almuerzo nutritivo, sano y por sobre todas las cosas delicioso para un invitado de la cocina de Kesman que no tiene desperdicio. Es el invitado de hoy es el expresidente de la República, el doctor Jorge Valle. La verdad que es un placer recibirlo aquí en la cocina de Kesman y nos ha pedido algo sano. Vamos a hacerle un pollito con unas verduras salteadas, ricas, con un poquitito de salsa de soja también, y con morrón verde, morrón rojo, cebolla. También le vamos a poner un poquitito de zanahoria y pollo. Acá está. Vean ustedes, nuestra cocina que ya se va aprontando para recibir al doctor Jorge Valle. Y vamos a comenzar cortando nuestros vegetales. Acá tengo primero el morrón. Vamos a ir abriéndolo. Es una receta fácil. Capaz que no tiene misterio, pero sin dudas que va a ser algo muy rico para ya mismo tener acá en la cocina de Kesman a nuestro plato para recibir al doctor Jorge Valle. Así cortamos el morrón. Será en tiras finas, largas. Acá tenemos el morrón rojo. Agarramos ahora el morrón verde. Quitamos las puntas. Venimos por acá. Le sacamos esta avena de color blanco que si la dejamos va a quedar con una amargura que no es la idea que quede. Entonces acá retiramos a nuestra papelera. Y acá tenemos entonces ya nuestro morrón verde en condiciones de ir picándolo. Ahí va, todo en juliana, en bastones bien chiquititos. Ahora venimos con la cebolla, a la cual le vamos a sacar la partecita del medio. Y también la base. Venimos así. ¡Pah! ¿Cómo cortan estos cuchillos? Son de Cuisinart. Siempre acá en la cocina de Kesman elegimos lo mejor y lo hacemos con Cuisinart también. Tenemos por acá zanahoria, a la cual la vamos a cortar también en bastones. Primero vamos a cortar al medio. Ahí va. Viste cómo se corta, ¿no? Primero pones los deditos así y ahí venís. Los apoyás así. Es imposible que te lastimes porque la técnica es buena. Te dije que cocinamos siempre con Cuisinart, ¿no? Artículos Cuisinart. Set de cuchillo de acero inoxidable para cortar fácil y seguro. Con Cuisinart tu cocina se llena de color. Podés encontrar los productos en Iberpark y House, Wow, Chef, Tienda Flecha, Bazar Gourmet, Daniel Hogar en Maldonado, El Colmenar en Soriano y Láser TV en Atlántida. Muchas gracias a la gente de Cuisinart que nos apoya desde el primer día acá en la cocina de Kesman. Agradecemos a todos nuestros anunciantes, a ustedes también por siempre tenernos en cuenta para disfrutar de un lindo momento, de una linda charla y obviamente de un rico plato de comida. Vamos a arrancar así. Prenderemos acá. Venite conmigo, Pelo. Vamos a prender acá nuestras hornallas en el ANAFE Cuisinart. Perdón, en el ANAFE en Utah. Porque a los jugadores se les pide que metan todo en la cancha. Bueno, vos metés todo en tu casa
y en la cocina con Enxuta, la vida siempre es más fácil. Y mira lo que tenemos acá, una heladera con dispensador de agua sensacional, un horno espectacular, microonda, anafe con 5 hornallas, tenemos también sandwichera, robot de cocina, hay de todo y siempre confiamos en lo mejor, por eso elegimos Enxuta. Acá tenemos ya nuestra plancha que va tomando un poquitito de calor y le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Míralo, Pelo. Acá lo tenés. Cosecha dorada, ¿eh? Elegimos siempre productos espectaculares de cosecha dorada. Aparte, una variedad sensacional. Desde las frutas, como por ejemplo las peras en almíbar y los duraznos también, que me encantan, hasta los espárragos, garbanzos, lentejas. Tenemos arvejas, tenemos la ensalada jardinera que siempre te saca de un apuro y además es una delicia. Champiñones, tomates en cubos al natural, palmitos y además la gama de productos Golden Fish en atún al natural y también al aceite. La frescura, el sabor y la calidad de los productos que utilizás en tu cocina son el amor que le das a toda tu familia. De Cosecha Dorada, la mejor cosecha en su mesa, importa y distribuye Regional Sur, que además tiene muchos otros productos como, por ejemplo, les decía, el atún Golden Fish y este aceite de oliva extra virgen que verdaderamente es una delicia. Yo lo primero que voy a hacer antes de poner el aceite de oliva, voy a agarrar el papel de cocina que lo tengo por acá atrás. Pica el aceite, el papel de cocina detrás de nuestros productos Golden Fish. Ahí vamos a agarrar porque le vamos a retirar el excedente de aceite. Vamos a poner un chorrito por acá. Ahí. Opa. Y venimos con nuestro paño de cocina. Y hacemos así. Lo llevamos a nivel parejo a toda nuestra plancha. Y venimos por acá, primero con los vegetales que más demoran en cocinarse, ¿no? Como por ejemplo, la zanahoria, si bien la hemos cortado en juliana y bastante finita, demora un poquitito más que el resto de nuestros ingredientes. Vamos a ir poniendo también el morrón, el rojo y el verde, ¿eh? Acá los tenemos. Ahí va la ocha. Venimos por acá. Vamos a agarrar nuestra espátula. Me faltó la salsa de soja. A ver, Laurita, si vos me alcanzás, por favor, la salsa de soja que la tenemos por ahí. Ahí vamos entonces dándole a nuestros vegetales el primer golpecito de calor. Vamos a tomar por acá nuestro repasador. Tiramos la plancha. Ahí va, de este lado. La tenemos. Sensacional. Y ahora sí, vamos a venir por este lado con el pollo, ¿eh? Bien fácil, cortado en cubitos para que tenga una cocción más rápida. Mirá el plano que tenemos por acá, ¿eh? A vos te tengo. Acá está el pollito que se viene haciendo notable. Le vamos a poner una pizca de sal. Ya estuve averiguando que el doctor Jorge Valle come con poquita sal, pero le vamos a poner un poquitito nomás al pollo y un poquitito acá también a los morrones para que vayan soltando sus jugos. Venimos ahora con la cebolla. Acá la vamos ubicando en nuestra zona central de la plancha. Lo que me gusta de esta plancha, que además de ser coqueta y linda, es que te permite trabajar con dos fuegos, ¿viste? Tenés las dos hornallas prendidas, tenés acá la plancha que recibe un calor parejo y que además nos facilita increíblemente para trabajar. ¿Te gusta la cocina? Desde Arte Velando, agradecemos, como siempre, a la arquitecta Ana Campbell por el diseño, a Pedro por el montaje de esta hermosa cocina. Arte Velando, es perfección, es madera. Llamalo a Pedrito y decirle, che, quiero hacer la cocina. Igual a la de la cocina de Kesman, 2 minutos ya está hecho, ¿eh? Vamos a hablar también de nuestra receta, porque ahora le voy a cortar un poquitito de zucchini. Cómo cortan estos cuchillos, mamma mía. El zucchini le va a aportar
un poquitito de frescura. No va a ser una verdura rígida, al contrario, va a desprender mucho el agua que lleva en el interior. Ya vamos aprovechando incluso la sal que le hemos puesto a la cebolla, al morrón, a la zanahoria. Y vamos a ir dejando que se cocinen de manera pareja. Estamos en la pantalla de Tiempo TV. Nos ves en vivo todos los sábados a mediodía. Y si te lo perdiste, no te preocupes. Entrá a tiempotv.uy y nos ves on demand. Tenés todos los capítulos, que ya son unos cuantos, de la cocina de Kessmann para que lo disfrutes. Por suerte, tenemos una gran repercusión. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar prendidos en la cocina de Kessmann, que la realizamos aquí en los estudios de Trimax, como siempre, con un compañerismo sensacional de todos los que están detrás de cámara, porque delante no hay nadie, estoy solo yo. Entonces, el abrazo grande para todos mis compañeros, que además somos una banda realmente grande. Somos aproximadamente 15 personas trabajando. Programa que se realiza a 5 cámaras, con esta maravilla también acá, arriba de nuestro extractor en yuta. Vamos viendo cómo nuestros vegetales comienzan a hacerse definitivamente. El pollito lo vamos a ir moviendo un poco para que se cocine a nivel parejo y además para que no se nos pegue. Pero en esta plancha no se te pega absolutamente nada. Y si le querés agregar algo que siempre queda bien con todo y que es una delicia, vení, Pelo, acompáñame. Mirá quién está acá. Mi amigo, el queso rallado artesano. Esto es queso. Lo tenés en su variedad de tamaños y también en sus formatos distintos. Acá lo tenés rallado fino, acá lo tenés rallado en hebras, es mi preferido. Pero el otro día me vinieron ganas de comer unos ñoquis en mi casa y tenía el queso rallado artesano fino. Estaba despegado, ¿eh? Notable queso rallado artesano. Vos quedate acá que después te venís conmigo para mi casa, ¿eh? Acá está. Y aparte, siempre confiamos en productos de primera calidad, en lo más rico para recibir a gente linda, a gente querida. Vamos siempre al Novillo Alegre, que tiene carne fresca todos los días, los mejores cortes, la mejor atención, como siempre, de nuestros amigos de El Novillo Alegre. Y podés encontrarlo a sucursal allí en Avenida Brasil, casi Soca, en el Mercado Agrícola, que es a la que voy siempre. Y aprovecho a mandar un gran abrazo a todos los que laburan por ahí. Hoy elegimos pollito, ¿eh? La suprema de pollo viene tan buena, sin grasa, pura carne, bien cortada. Es espectacular. Y además, fresca todos los días. Fundamental ir al Novillo Alegre para comer productos de excelente calidad. Aquí tenemos nuestro pollito, el cual ya vamos moviéndolo para que se vaya cociendo en todas sus partes. Recordamos, lo teníamos en cubitos. No tiene misterio, es simplemente cortarlo para acelerar un poco la cocción. Estamos realizando un plato realmente exquisito y espectacular. En un ratito vamos a tener acá al expresidente de la República, el doctor Jorge Valle, y lo vamos a ubicar en nuestro lugar donde entrevistamos y donde compartimos excelentes momentos, en estas butacas súper cómodas, que quiero agradecer ya mismo a la gente de Scala Arquitectura por toda la decoración que tenemos aquí en la cocina. Esos paneles son maravillosos, sinceramente. Las butacas excepcionales, prácticas, cómodas, lindas, ¿qué más? Allí en Scala, Maldonado 1960, vas a encontrar cosas lindísimas. Seguimos aquí con nuestro pollito, el cual se viene haciendo notable, porque le hemos puesto muy poquitito de aceite de oliva. Ustedes vieron cómo con el paño de cocina le retiramos el excedente y acá el pollo va soltando sus propios jugos, que van, obviamente, condimentándolo con muy poquitita sal. Tenemos por aquí nuestros vegetales. Vean ustedes cómo se viene realizando nuestro plato para recibir al doctor Jorge Valle, que en un ratito va a andar por acá, ¿eh? Y si vos tenés que andar, tenés que recorrer mucha ruta, tenés que andar unos cuantos kilómetros, hacelo con lo mejor, ¿eh? Hacelo bien seguro, hacelo con Yokohama Neumáticos, porque les voy a recomendar los neumáticos Yokohama para sentir la verdadera emoción de manejar. Las mejores gomerías del país tienen a nuestros grandes neumáticos Yokohama, ¿eh? En Montevideo, anda a buscarlos a José Enrique Rodó 2272, Yokohama. Anda seguro por la calle, que llegás también mejor a tu destino. Seguimos con el pollito, que lo vamos moviendo para que no se nos pase. También hacemos lo mismo con nuestros vegetales.
va a tener una cocción pareja todo. La idea haber sido, la idea fue colocar primero nuestras zanahorias, posteriormente los morrones, después la cebolla y como último el zucchini. Porque a la cocina, para sacarla bien, tenés que poner las cosas que te demoran más la cocción primero. Y después le vas agregando lo que genera un golpecito, ¿no? Por ejemplo, la cebolla es de lo que más rápido se queda pronta, ¿no? Del mismo modo, el zucchini, que le aporta un sabor y una frescura sensacional. A esto, una vez que lo estemos terminando, le vamos a agregar un poco de semillas de sésamo. Saben que está muy de moda comer con semillas, ¿no? Las chías, el sésamo, sésamo integral. Hay un montón de variedades que son riquísimas. Después hay otro tipo de cereales, como el trigo burgol, como la quinoa, que se han puesto de moda y generan una fuente alimenticia de proteínas espectacular. Voy a bajar un poquitito el fuego para que se vaya terminando de cocinar nuestro pollo, también nuestras verduras, y voy a hacer una ensaladita. Acá tengo una linda lechuga. Vamos a preparar una buena ensalada para complementar. Ensalada fría, ¿no? Porque tenemos los vegetales calentitos que van a ser integrantes en el plato con el pollo. Acá tenemos entonces nuestra lechuga. Vamos a agarrar un tomate. Por acá tenemos, sacándole ya el cabito. Muy bien. Y esto lo vamos a cortar así. Espectacular, venimos. Golazo. Muy bien. Ahí tenemos entonces la lechuga y el tomate cortadito. Y le voy a agregar, en honor a mi amigo Juaco, que cada vez que me ve las aceitunas de cosecha brada, me come la mitad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser colarlas. Le vamos a sacar el excedente de líquido que tienen. Ahí tenemos entonces nuestras aceitunas. Y acá vamos a ir armando la ensaladita. Vení, te voy a dejar por acá. El platito estaba ya lavado. Vamos a secarlo un poquitito más. Y le vamos a poner tomatito primero con la lechuga. Ahí va. Seguimos armando nuestra ensaladita. Vamos a agregarle aceitunas de cosecha dorada, las mejores, las más ricas. Tenía unos palmitos acá, me parece que apareció Juaco y se me los comió. No se puede dejar nada en la cocina de Kesman. Vienen todos, pican y arrancan. Ya se viene entonces la lata de palmito. El propio Juaco me las va a alcanzar. Tenemos por acá nuestra verdura, que ya va llegando a su punto final en la cocción. Esto es una exquisitez, ¿eh? Es una verdadera delicia. Voy a levantar, porque esta plancha lo que te permite es eso, levantar el fuego de un lado, dejarlo un poquito más bajo del otro, las verduras en fuego bajo, y el pollito, ahora sí, estamos a punto de caramelo. Le vamos dando ese toquecito final. Acá tenemos entonces prácticamente listo nuestro plato para recibir al expresidente de la República, el doctor Jorge Valle. Vamos a condimentar con nuestro aceite extra virgen de oliva nuestra ensalada. Le vamos a poner incluso un poquito de vinagre. Y esta vez no le voy a poner sal, sí le voy a poner un poquitito de pimienta al pollo y a los vegetales. Y le queda el último golpecito de cocina a este pollo con verduras para recibir al doctor Jorge Valle. Te presento la receta y ya venimos con la nota con el expresidente de la República. Cortiluz. Nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Cortinas Cortiluz.
Adquiera seguridad, tranquilidad y la mejor estética en su casa o comercio. 2-507-0358. Cortiluz protege su inversión. Cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Ya está todo preparado, préstale mucha atención. Te pasamos la receta y después te toca. Bueno amigos, ya está todo pronto, ¿eh? Acá tenemos nuestra plancha con pollito. Vamos a ir sirviendo los platos, porque tenemos un invitado de lujo verdaderamente en el día de hoy. Para mí es un placer. Porque a veces, bueno, pasa que uno en la casa recibe comensales como los amigos, pero no todos los días recibís a alguien que supo ser el principal mandatario del Uruguay, ¿no? El expresidente de la República, el doctor Jorge Valle, un poquitito de sésamo por acá. Sésamo es lo que falta, vos. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, estimado? Decime una cosa, ¿dónde aprendiste a cocinar vos, qué man? En mi casa, con mi abuela, con mi vieja. Con tu abuela, ¿eh? Sí. Con tu abuela. Sí. ¿Pero tan mal lo hago? Me faltan un par de clases todavía, ¿no? Todavía no sé, loco, todavía no sé. Ah, bueno, ahora lo va a probar. Y, o me va a felicitar o me va a rezongar. No, te voy a felicitar de cualquier manera. Aunque me haga daño la comida, porque quedes bien. Usted come muy sano, ¿no? Yo como poco. ¿Poco? Poco. Trato de comer sano y comer poco, así ahorro, porque ahora está bravo el costo. Está bravo, vida. ¿No? Sí, sí. Vení, Pelo, acompáñame que vamos a servir el plato. ¿Cómo le va? Está bárbaro. Es un placer saludarlo, ¿eh? Está bárbaro que es Marento, ¿eh? Se deja, ¿no? Y una ensaladita también, siempre viene bárbaro. Una ensaladita así, lechuga, tomate, oliva, aceitunas, espectacular. Vos sabés que el otro día me compré una cosa divertidísima. Hay un aparato que viene con aceite, oliva y pimentón. Haces así. Mire este. Y haces aceite. Oliva y vinagre. Y queda todo con aceite, oliva y pimentón. Después reventás tranquilo. Pero te queda fantástico. Qué bárbaro. Decime una cosa, Kesman. ¿El viejo es de Nacional o Peñarol? No, de ningún hincha de él. Ya a esta altura del partido, hincha de él. Pero lo que pasa es que, claro, viendo todos los fines de semana los dos equipos grandes, es muy difícil seguir a uno. A mí me ha pasado de chiquilín entrar a laburar con 15 años. Sí. Y ya de los 15 en adelante, como que ver a todos los cuadros no te permite tener una loca pasión, ¿no? Yo le contaba al taximetrista con el que venía que yo fui hincha de Boca, antes que nada, porque resulta que como mi viejo estaba deportado. Bueno, pero además su mamá era argentina. Sí, que tiene que ver. Mi vieja no sabe ni lo que es el fútbol. O sea que yo iba a la escuela primaria en la Argentina, el primer grado, el segundo grado, en el barrio de Belgrano, hace 100 años, imagínate. Hace como más de 80 años. Oye, ¿se le puede preguntar la edad a ustedes? Yo sé que no es de grandes modales. 89 más 9 meses de embarazo. Pero no cumple 89 el 25 de octubre, ¿usted? Y bueno, pues ya estamos ahí. Estamos en la largada. Cuente la receta, ¿cómo se hace para estar tan bien? Simplemente por ser hincha de Boca. ¿Solo por eso? No, pero usted no toma alcohol, come sin sal, se cuida. Pero no es que me cuide, como sin sal porque me hacía mal para la presión y eso, y para el corazón. Así que no porque me gustara comer sin sal, porque no tenía más remedio. Claro. Pero y no tomo vino porque nunca me hizo bien el alcohol, simplemente. Me mojo los labios, sí, pero nada más. Bueno, ahora vamos a mojar los labios con Traversa Chardonnay, un vino blanco que es espectacular. Ideal para aperitivos, quesos blandos, pescados y mariscos. Es un vino blanco, elegante, fresco, balanceado y con un cuerpo voluptuoso. Chardonnay de Traversa, el vino de nuestro tiempo. Páseme su copa. Cómo no, con mucho gusto. Meta para acá. Vamos arriba. Entonces me hice hincha de Boca, antes que hincha de Nacional, por supuesto. ¿Hoy en día, en el fútbol uruguayo, hincha de Nacional? Y claro, porque mi viejo era hincha de Wanderers, ¿no? Fanático. Ajá. Entonces, cuando me llevaba a ver a Wanderers y Nacional, en aquella época Nacional tenía una delantera que era imparable.
Castro, Sioca, Tilio, Porta y Zapirain. Y le hacían de a 5 goles a Wander. Entonces yo para formarlo al viejo me hice hincha de Nacional, es lógico. Pero bueno, ¿no? Soy hincha de Boca, hasta el día de hoy. Hincha de Boca. Hincha de Boca. Bueno, usted es el cuarto Valle en haber sido presidente de la República. Y no sabemos hacer otra cosa. No, pero su papá, Valle Berres. Sí. Después, usted fue bisnieto de Lorenzo Valle. Sí, señor. Sobrino-nieto de Valle Ordóñez. Y usted, desde el 2000 al 2005, presidente de la República. Presidente de la República. ¿Cómo? No pasa nada. Mire qué relajo. No pasa nada, 0-3. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se sintió a nivel familiar que los Valles sean icónicos, representantes políticos de nuestro país? Mire, yo le voy a decir una cosa. El viejo Valle, don José Valle y Carreo, llegó al Uruguay en el 1800, porque antes de esa fecha, en España, si usted era catalán, usted no podía venir a América. Eso cambió cuando, después de la Guerra de Sucesión, los reyes Borbones, que es el rey que está hoy, en la Guerra de Sucesión vencieron a los reyes anteriores, que era de la dinastía Trastámara. Y cambiaron esa prohibición y recién autorizaron en el 1800. Así que el viejo José Valle Carrió llegó acá al principio de 1800. Ajá. Ahora, resulta que cuando llegó, poco tiempo después, vino la invasión inglesa, ¿no? Y después vino la revolución. Así que su primera acción militar fue con la invasión inglesa, que tenía él y la gente de su molino, que tenía un molino en la Aguada, una pieza de artillería. Después vino la reconquista de Buenos Aires y él llevó en su barco, porque venían los barcos de la familia de la Sociedad de Cataluña, hacían el triángulo entre España, Montevideo-La Habana, La Habana-España de nuevo. Llevó a la tropa, la de la muy fiel reconquistadora, con Liniers, para reconquistar Buenos Aires. Y después, cuando se entra la Revolución Libertadora de aquella época, entra en Montevideo, él se va a Cuba y de Cuba vuelve a España. Lo manda el hijo a hacer estudios secundarios en Francia, y después lo manda al Colegio de Nobles y Caballeros de España. Y finalmente él vuelve en 1833 al Uruguay, don Lorenzo. Y yo era teniente del ejército. Y entró al ejército de los que estábamos en aquel momento representando en 1833 al primer presidente del Uruguay, que era Rivera. Uh-huh. Y se incorporó al Partido Colorado. Y siguió en el Partido Colorado durante toda la Guerra Grande. Fue ministro de Defensa del gobierno que presidía Joaquín Suárez. Y por tanto estaba en la vida política. Y cuando le llegó la presidencia fue por un azar. Porque ese año, en el año que el 1 de marzo lo eligió la Cámara de Diputados y de Senadores presidente de la República, el día 19 de febrero, o sea, unos días antes del 1 de marzo, al mediodía asesinaron a Venancio Flores y un poco más tarde asesinaron a Bernardo Prudencio Berro. Y ante esa tragedia de los dos líderes, el blanco y el colorado, asesinados, tenían que mandar a buscar una persona que fuera tranquila, que fuera responsable, y ahí fue que lo eligieron al coronel Lorenzo Valle. Así que él llegó a ese cargo sin procurarlo, sin quererlo. Y le tocó, si a mí me tocó una crisis, a él le tocó una crisis mucho peor, pero muchísimo peor. Guerra del Paraguay, epidemia de cólera,
revoluciones internas, 3, 2 coloradas y una blanca, fue un desastre. Sin embargo, sobrevivió, superó, entregó el gobierno el 1 de marzo y además de eso consiguió inversiones que vinieron como venía todo en aquel tiempo, en ese tiempo que fue desde 1805 hasta 1918, sola la gente. En aquel tiempo los ingleses hicieron agua potable en Montevideo. En medio de la guerra civil trajeron agua potable de aguas corrientes en Montevideo. Se llamaba Montevideo Water Supply. En aquel tiempo instalaron los fierros para las vías del tranvía, que lo tiraban caballo. En aquel tiempo trajeron los ganados buenos, no los Hereford, ni menos los Angus. Los primeros ganados que vinieron fueron Shorthorn y Duran. En aquel tiempo ganamos en el Uruguay el primer premio de las lanas merino en 1868 por 3 estancieros ingleses en Colonia, Suiza. Uno se llamaba Drable, que era el dueño del campo que hoy se llama La Estanzuela. En aquel tiempo teníamos ferrocarril, en medio de las revoluciones y de la guerra. O sea que fue un tiempo donde nació, digamos, la apertura del mundo. Era un tiempo muy abierto aquel tiempo de esos 100 años que fueron desde que llegaron los ingleses hasta la paz de Versalles. Era un tiempo abierto, la economía era abierta. Antes la economía con España era cerrada, absolutamente cerrada. Acá no se podía plantar viña. España le prohibía plantar viña para que viniera nada más que vinos de España. Acá en América la única cosa que había en América en esos 300 años desde que desembarcó Colón hasta 1805, la única cosa que había era que se exportaba ¿qué? Plata. ¿Sabe cuánta plata se llevaron en 300 años? No. De la contabilizada, de la que están los papeles en el archivo de Indias, 81.000 toneladas. Más la que se hundió, más la que se robaron los piratas, más la que pasó en el mercado negro. Todo. Más esa, la legal, la que llegó, 81.000 toneladas. Con esa plata España se transformó en el país más fuerte de Europa. Y eran los dueños de Europa. Ahora estamos un poco más cerca en el tiempo, vemos fotos allí en nuestro monitor. Con su actual esposa, Mercedes Menafra, allí en el día de contraer matrimonio. Usted tiene 2 hijos y 4 nietos, ¿no? Sí, son medios lerdos. ¿Ninguno siguió la política? No. Porque su hijo se llama Lorenzo igual... ¿Mi hijo? Que, no, mi nieto. Su nieto. Mi hijo se llama Raúl Lorenzo. Yo llegué con el flaco Paz al juzgado para ponerle de nombre a mi hijo Lorenzo Lutero. ¿Sí? Y el flaco Paz me dijo, pero vos estás loco, le vas a poner Lorenzo Lutero a tu hijo. LL. Ponele el nombre de tu suegro, que tiene 2 varones que son solterones. Eran menores los chiquilines, mis cuñados eran menores que yo. Entonces le puse a Raúl, por mi suegro. Por tanto, nunca le dijo a Raúl, le dije siempre Mono. Ah, está bien. Cuando llegó el nieto, el hijo de él, ese se llama Lorenzo. Claro. Cuénteme... Y el otro, que es cantor de cumbia cheta. Opa. Ese se llama... ¿Le gusta la cumbia cheta a usted? Yo, a mí me gusta el jazz de Nueva Orleans. Ya de Nueva Orleans. Cuénteme, usted se presentó a 5 elecciones. 1966, 1971, 1984 porque el sistema, y 89. El sistema era diferente. Hasta que pudimos reformar la Constitución para que hubiera un solo candidato por partido, cada sector tenía un candidato. Y se sumaban los votos. Entonces un partido aparecía con 4 o 5 candidatos a presidente. Y aunque se sumaran los votos, era horrible. Pero cuando usted salió presidente en el año 2000, ¿qué dijo?
Bueno, ahora con más experiencia, menos mal, o bueno, si me hubiese agarrado más joven, como por ejemplo la primera del 66, me hubiese agarrado mejor desde algún otro punto de vista. ¿Cuál fue su reflexión cuando salió el mandatario más importante, o sea, el principal mandatario de nuestro país? Mire, yo le voy a decir una cosa. Ni entonces, ni todavía hoy, el país está consciente de los cambios que hay que hacer para que el país ande bien. Por tanto, cuando el general Gestido me ganó la elección por una cantidad no muy significativa de votos, yo no quedé disgustado. Yo tenía 39 años. Y pensé que para aquel momento, con los cambios que el Uruguay necesitaba, en la situación en que el Uruguay estaba, la sociedad uruguaya estaba demasiado atada a un pasado muy próspero reciente, que no iba a tolerar a un tipo joven de 39 años que viniera a pretender cambiar todo. Iba a ser un desastre. Bueno, fue también muy difícil el tiempo del general Gestido, porque el general Gestido, cuando llegó a la presidencia de la República, ya estaba instalada en el país la guerrilla Tupamara, que había comenzado en 1962, ¿no verdad? Por tanto, él tuvo que enfrentar una realidad que ya existía. ¿Y el resto de las candidaturas que usted se presentó? El resto de las candidaturas fueron simplemente para que el partido tuviera una determinada cantidad de votos que votaban detrás de mi candidatura. Usted fue el primer preso político de la dictadura, ¿no? Fui preso en 1972 y además lo organicé bárbaro, porque hablé el 25 de octubre para festejar mi cumpleaños y para decir que los militares iban a dar un golpe de Estado, cosa que dieron al año siguiente, pero yo ya sabía que estaban preparando un golpe de Estado. Y por tanto dijo, bueno, yo lo voy a denunciar, porque total, va a suceder. Y bueno, rodearon la casa, pasaba la chanchita alrededor de la casa. Yo vivía en la calle Caracé. Y bueno, yo me había escapado antes, que era distinto. Ya no estaba en la casa cuando habían rodeado la casa. Había saltado a la casa de al lado, que la estaban construyendo, y después había saltado tres casas más y había entrado en la otra casa de una familia que conocía y me había escondido detrás de la baranda de la casa de Gustavo Magariño en Montero y después salió caminando por Montero para arriba hasta la calle donde vivía Yamandú de Elías, toqué el timbre en la casa de Yamandú, no estaba, estaba el hijo. Estaba sucio y nervioso y asustado. Y le dije si me permitía bañarme. Y contrariamente a mi hábito, tomé un whisky. Mire, a bajar la pelota. Y hice una llamada telefónica para salir en la radio Carve. Y después me vino a buscar mi primo para ir a otro lugar. Pero eso fue al día siguiente. Pero ya estaba planteado que venía un golpe de Estado, ya estaba planteado por los militares. Los militares cometieron muchos errores y el primero es no darse cuenta que si a los 100 días de haber derrotado a los Tupas hubieran hecho elecciones, hubieran sido prestigiados. Pero como no lo hicieron, cometieron un gravísimo error. Y el ejército todavía está pagando ese error. Le quiero preguntar, ¿cómo es y cómo fue su relación con Julio María Sanguinetti? Porque ustedes disputan en el año 1994 las elecciones para gobierno. Bueno, no, nunca disputamos las elecciones. Cuando él fue candidato a presidente, yo siempre lo apoyé, siempre. Es más, en la primera candidatura de él en el 86, yo fui el que hice su presentación en el Palacio Peñarol. Porque yo estaba proscripto. O sea, habíamos cuatro personas que estábamos proscriptos. Tres que éramos políticos.
el general Sereni, Wilson, Wilson Ferreira y yo. Y uno que era militar, que no estaba proscripto por nadie, pero que los demás militares no lo querían dejar que participara de nada, que era el Goyo Álvarez, ¿no? En la segunda oportunidad en que Julio fue candidato a presidente, yo no iba a hacer nada, no iba a ser ni candidato ni nada. Pero me vinieron a decir que si yo no era candidato, el Partido Colorado perdía la elección. Como no estaba todavía hecha la reforma constitucional, yo fui candidato y saqué votos para ser senador. Tuve un senador que era yo y un diputado, que era Alejandro Achugar. Y a la elección siguiente, yo fui a la elección interna contra el opositor dentro del Partido Colorado, a quien yo me oponía dentro del Partido Colorado, no porque no creyeran que era un gran ciudadano, porque teníamos simplemente opiniones distintas dentro del partido, era con Tarigo. Nunca fue con Julio. Ahora, en ese momento, Julio lo apoyaba al doctor Tarigo, que era su vicepresidente. Exacto. ¿No? Y por tanto, esa fue la única oportunidad en donde tuvimos una diferencia. Que yo dije en aquella oportunidad que me estaban arrancando un brazo sin anestesia. Bueno, está fenómeno. Y después, en el resto, durante mi gobierno y durante el gobierno de él, siempre respetamos lo que es el Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido, como decía Wilson Ferreira, es simplemente el nombre que se le da al gobierno. O sea, Wilson Ferreira, que era muy inteligente, además de muy gracioso, decía que en el Uruguay había un solo partido político, que era el Partido Nacional. Del Frente decía que era un conjunto de tribus rejuntadas. Y cuando le preguntan, ¿y el Partido Colorado? Ah, no, no, no. Ese es el nombre que se le da al gobierno. ¿Y cómo fueron? Porque se han dado un montón de capítulos en su presidencia, ¿no? La crisis, por ejemplo, ¿cómo lo asumió? ¿Cómo le tocó? ¿Cómo lo encaró y cómo lo enfrentó? Mire, yo lo que creo que de la crisis hay una cosa objetiva y una subjetiva siempre, ¿no? La objetiva es que teníamos un cuadro, pero era como el de Nacional de aquella época, un cuadro imponente. Imagínense tener a Dabrié, a Stennery, a Alejandro, a Lito Alfi, a De Bruyne, a Alberto Bención, a toda esa gente. Era un cuadro de primera división. A De Bruyne, un cuadro de primera división. De primera división. Podíamos haber arreglado cualquier crisis en cualquier país. Un cuadro de primera división. Y lo subjetivo es el espíritu de este país, que describe fundamentalmente en aquella época el representante del Banco Mundial. Decía, no, estábamos tranquilos con respecto al Uruguay. Si cuando cantan el himno dicen 16 veces, sabremos cumplir. O sea, el Uruguay siempre pagó. Toda la vida pagó. Pero no en la época mía, que era bastante más fácil, que había fondo monetario, había Enrique Iglesias en el banco. Sí, pero se dio una situación de recuerdo del Banco Comercial, la Caja Obrera, el Banco Montevideo. Pero era mucho peor antes. Banco de Crédito. Pero no, pero mucho peor antes. Mire, cuando don Lorenzo Valle llegó a la presidencia de la República, en el gobierno anterior, gobierno provisorio anterior, se había fundido el banco inglés más importante. Por tanto, todos los bancos del Uruguay, que no había banco central, emitían dinero con respaldo oro. Pero los bancos siempre tienen mucho menos capital que lo que prestan. Entonces, cuando la gente venía al banco con los papeles impresos del Banco Comercial o del Banco de Magua o del Lloyd de Londres o de un banco que había en Salto a llevarse el oro correspondiente a esa cantidad de papeles, no había oro. Porque es lógico, el banco tiene un capital 1, pero presta 1 por X. Entonces dictaron un decreto diciendo que era curso forzoso. Por primera vez. ¿Qué quiere decir curso forzoso? Quiere decir que si usted tenía un papel que cifraba 100 pesos emitido por cualquiera de esos bancos, usted como comerciante que vendía una mercadería
que me decía, vale tanto, y yo venía con un papel de 100 pesos, usted tenía la obligación, como la tiene hoy, de aceptar ese dinero. ¡Wow! Entonces, cuando llegó Lorenzo Valle y Grau, estaba el decreto a vencer en julio, y él llega el 1 de marzo. Y entre el 1 de marzo y julio le hacen dos revoluciones. La primera se la hizo un general colorado de Salto. ¿Empujado por quién? Por el señor Williams, dueño del Banco de Salto. Porque necesitaba que se prorrogara el decreto. Porque si no se prorrogaba el decreto, le iban a cobrar la cuenta y se fundía. La segunda revolución se la hizo un dirigente colorado de Soriano. Y le manda una carta. Y en la carta le dice, si usted me sigue mandando esos papeles inmundos que usted imprime, yo, con las mil chuzas que tengo, lo voy a sacar de ese asiento. El tipo que quería. El tipo no había estudiado economía, pero sabía que la libra esterlina de oro, el gobierno no la podía fabricar. Quería libra esterlina, no quería esos papeles inmundos. ¿Pero usted temió, en la crisis que le tocó a usted, el default? Bueno, me lo pidió el fondo. Me llamó a Ninat un mediodía. Yo estaba sentado en el altillo leyendo un libro con Mercedes. Y me llamó por teléfono y me dijo que teníamos que declarar default. Mercedes dice que creyó que yo tenía un infarto ese día. Y yo le dije una cantidad de cosas interesantes por teléfono, diciendo que el Uruguay no iba a declarar default jamás. Y que el Uruguay iba a pagar. Entonces después, después fueron a Estados Unidos y en la reunión del directorio del Fondo Monetario en los Estados Unidos estaban como representantes del Uruguay, De Bruyne y el Lito. Y el chileno volvió a plantear que teníamos que declarar default. Y argumentó una cosa que estaba equivocada. Entonces, el Lito me contó, 10 años después, un día que estábamos haciendo un reportaje para El Observador, lo contó y dije, espere, yo esto no lo conozco, lo acabo de escuchar, porque nosotros no nos podíamos reunir de noche cada día a ver qué habíamos hecho, lógicamente, teníamos que hacer cosas. Entonces, desde que De Bruyne se puso todo colorado, levantó los brazos y dijo, bad economics, el Lito pidió un cuarto intermedio, le dieron el cuarto intermedio, demostró que estaba equivocado, que en 6 meses podíamos colocar deuda externa sin problemas, los echaron y trajeron un economista de la India llamado Anup Singh, que fue el con el cual negociamos todas las cosas. Así que eso lo sentí y sentí que se nos venía encima y nos recomendó a Ninat que hiciéramos lo mismo que la Argentina. ¿Siente que fue más fácil para el partido que le siguió usted, o sea, el Frente Amplio, en el primer mandato de Tabaré Vázquez, encontrar un país que tenía la intención de recuperarse de esa crisis y que venía levantando, encontrando la bonanza, el Frente Amplio, y aportando lo suyo para salvarse definitivamente de esa crisis? Bueno, que yo lo que creo que estaba todo resuelto cuando llegó el presidente. La prueba está que el que estaba de acuerdo con nosotros públicamente y que el Frente Amplio lo quería matar era Tori. Porque Tori, que iba a ser el candidato a ministro de Economía, se da cuenta que tenía necesidad que al gobierno anterior le fuera bien, porque si no a él iba a ir horrible, ¿no? Entonces el último año se creció el 11%, le entregamos un gobierno con un 1% de déficit, 1%, los precios ya habían alcanzado una cifra, los precios de las mercaderías que exportábamos, o sea, de la soja, de la leche, de la carne, habían alcanzado un precio muy interesante. El gobierno no tuvo que poner impuestos, no tuvo que hacer ajuste fiscal, no tuvo que devaluar la moneda. Le entregamos la moneda con 26 pesos y el precio del combustible en 19 pesos el litro. Así que no tuvo ningún problema. La única cosa que tuvo que hacer es ir ajustando los salarios, que habían estado muy dañados por la economía y muy atrasados. Sin ninguna duda. Nosotros habíamos hecho alguna cosa eliminando impuestos y eso, pero faltaba el ajuste de los salarios. O sea que en el primer gobierno el Frente tuvo la cosa clara, no tuvo mayores problemas financieros.
Al contrario, Astori pudo hacer una cosa que estuvo bien hecha en el primer periodo: renegociar el plazo de la deuda. Y alejó el plazo de la deuda. O sea que en vez de ser deuda a corto plazo, fue deuda a más largo plazo. O sea, y ese tiempo del manejo de la deuda externa lo manejó Stenery, que era representante del Uruguay en los Estados Unidos, nombrado por el gobierno colorado del primer gobierno de Sanguinetti. O sea que se siguió una misma línea del punto de vista macroeconómico, ¿no? Luego la cosa se desarticuló en el segundo periodo de gobierno, con Mujica se desarticuló. Le voy a ir preparando un cafecito, porque yo sé que... Deme un cafecito. Un cafecito siempre viene bien. Acá tengo una cafetera realmente excepcional. Mirá lo que es esto. Este es uno de los momentos, doctor, que yo más disfruto en el programa porque soy fanático del café. Y aún más, si se trata del café, del Palacio del Café, que elaboran y comercializan café fino con su especie 100% arábiga. Para nuestro invitado, el doctor Jorge Valle, tenemos un café tostado natural Moka Express con Colombia. Ya mismo lo vamos a hacer. Este momento es mío, Espectacular, Un manjar, un aroma sensacional. Eso me parece bárbaro. ¿Eh? Un cafecito de eso me parece bárbaro. ¿Un café de estos? Oh, es un espectáculo. Le vamos a regalar café para que se lleve. Ah, cosa que sabe que me parece muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Los regalos siempre son bienvenidos. Los regalos son bárbaros. Bueno, con el pasar del tiempo se analiza una situación que en su momento por ahí fue más complicada, porque obviamente no hubiese querido estar en sus zapatos, pero hoy en día capaz analizaba un poco más desde el punto de vista del humor, ¿no? Eso cuando el micrófono estaba abierto y lo rezongó, lo relajó todos los argentinos. Usted sabe que fue una cosa muy desagradable, ¿no? Porque vino el de Bloomberg a hacer un reportaje. Entonces se sentó allí y me hizo un reportaje. Después se levantó él y mandaron buscar un inglés que lo habían traído. Lo sentaron al inglés y me hicieron el reportaje en inglés. Pero por ahí, en un momento, entre uno y otro, el que estaba, la mesa era una mesa así, el que estaba parado al lado de la máquina, me relajó. El que me había hecho el reportaje en español. Se ve que el tipo me conocía. Y me calenté. Y sí. Entonces, cuando yo empecé a contestar las barbaridades que dije, el representante del gobierno que manejaba la cosa de del periodismo dijo: paren. Porque todo no va en el reportaje. Y entonces el tipo dijo: no, esta es una conversación entre él y yo. No estamos grabando nada. Y nosotros no revisamos nada. Si el tipo decía que no estaban grabando, no estaban grabando. La confianza. Entonces después seguimos con el inglés. Se levantó el inglés. Y la única cosa que pasaron fue lo que dijeron que no estaban grabando. Los demás no pasaron nada. O sea, un mafioso periodístico, el de Bloomberg, ¿no? Bueno, algunos años después, yo llevé a un amigo... Disculpe que le interrumpa. El presidente del momento en Argentina, si no me equivoco, era Duhalde, ¿no? Duhalde. En la interna, ¿qué le dijo? Porque uno se imagina capaz que está equivocado. No. Duhalde un caballero. Bueno, pero ¿cómo se maneja? Duhalde un caballero. ¿Con confianza o de lejos? No, con absolutamente confianza. Yo lo llamé y le dije que tenía que ir a pedir excusa. Y me recibió. Y yo pedí excusa, y como los Valles somos medio llorones casi todos, cuando nos emocionamos, se me cayó alguna lágrima y pedí excusa. Duhalde se portó siempre conmigo como un señor. Bueno, es de origen uruguayo, Duhalde. ¿Sí? Y es claro, estos son de Tacuarembó. De la tierra de Gardel. Espere que le voy a traer el café, porque si usted disfruta el café como lo disfruto yo. Y la familia Matarna son de Fray Bento. ¿Ah, sí? Así que tiene... Ha de haber sido por eso, digo yo. No, Duhalde un caballero. Se portó conmigo como un señor. Espectacular. Acá tenemos el cafecito pronto para el doctor Jorge Valle. El cafecito está sensacional. Y sin azúcar y sin nada, ¿eh? Igual que yo. Usted sabe que yo no uso azúcar hace 4 años, ¿no?
No soy diabético, pero... Yo no uso azúcar ni en el café ni en el té. Nada. No. Me gustan así. Muy bien. Acá estamos con el cafecito. Va a ver el aroma que tiene este café, doctor. Dios me libre. Es espectacular. Si lo hace... Un buen café uno se desmaya. ¿Sí, no? Sí, totalmente. Bueno, y hoy en día con una visión un poco más, uno creo que con el máximo respeto, yo no voy a retirar de la política ni nada, al contrario, soy de escuchar en mi casa, siempre estuve rodeado de gente adulta, con mis abuelos, siempre escuché mucho a los veteranos porque creo que las canas son experiencia. A su salud. A su salud también, doctor. Está riquísimo este café. Un placer tenerlo por acá. Está riquísimo este café. Está bueno, esto es una delicia. Del Palacio del Café, se va a llevar un lindo obsequio. ¿A quién ve hoy en día en la política... No debo hablar de personas. Tengo que ser respetuoso de todas las personas. Yo voy al punto de la renovación. Yo cuando era chico, lo veía a usted, veía a Sanguinetti, veía a La Calle, veía a Ramírez, veía a Volonté, veía a Liber Sereñi, veía a Michelini. Ya, o sea, teníamos determinada diferencia de edad, ¿no? Sí, por eso. Viendo hoy, los que tenemos una edad de los 30, por ahí los 40, también vemos que algunos personajes políticos van formándose para ser líderes, ¿no? Entonces se da una renovación lógica, porque ustedes, los que han sabido gobernar, ya peinan canas y dejan lugar. No, perdón, en mi caso no. No, usted no peina canas. Yo no peino ni canas. pero no tengo más nada. Pero usted ve referentes políticos con el mismo estirpe de ustedes, de la generación de ustedes. Yo quiero decirle que no debo hablar de personas. Ajá. Y como no debo hablar de personas, no voy a hablar de personas. Yo creo que los hay. Uh-huh. Y creo que se van a ver claramente, por lo menos lo conozco dentro de los partidos llamados partidos tradicionales, que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado tienen personas que representan a una nueva generación. O sea, personas que hoy están en la década de los 50, ¿no? ¿Verdad? Imagínense que hay personas que a uno de ellos, por ejemplo, que es blanco, a La Calle, por ejemplo, un día que me lo encontré en una ceremonia donde nos daban unas medallas al padre de él y a mí porque habíamos estado en Paraguay defendiendo a los paraguayos de la barbaridad que se hizo cuando lo echaron al Paraguay del Mercosur, cuando lo suspendieron. Le digo, che, ¿vos qué edad tenés? Y me dice, 39. ¡Pa! Le digo yo, la misma edad que cuando yo fui candidato a presidente de la República. Entonces me dijo, ¿y vas a ser candidato? Y no sé, le digo, mira, si sos candidato te van a pasar las dos cosas buenísimas que me pasaron a mí. Y dice, ¿y a usted qué le pasó? Y dice, la primera buenísima, perdí. Porque todavía era demasiado joven. Y en el Uruguay votar un candidato de presidente a los 39 años era como sacar el 5 de oro, ¿no? Era difícil. Y la segunda cosa es que por haber perdido, me hicieron líder político del sector que representaba el otro candidato. Claro. Y por tanto, si yo me portaba bien, esa condición la podía mantener. Así que es lo que te va a pasar a vos. Y le ha pasado dentro del Partido Nacional. Porque no sé cuántos años tiene de diferencia él con la rañada. ¿Usted se refiere a La Calle Pou? Sí, es claro. El otro tiene no tiene mi edad, Luis Alberto La Calle, pero tiene... 70 y algo. 70 y algo, y yo tengo 89. Oiga. Qué nivel, ¿eh? Ojalá yo... Ojalá usted... Pueda estar así y como con usted, esta comida a capaz que llega. Y sí, espero que sí. Quiero dar unos regalos, doctor, porque la verdad, para mí ha sido un gusto recibirlo. Realmente es espectacular. ¿Usted hace asado? ¿Cocina asados? Está loco, yo no cocino nada. Bueno, sirva para una picadita, unos ricos quesos. Pero cocina mi mujer. Sí, bueno, lléveselo a la señora Mercedes. No es también para pegarle, ¿no? No, bueno, déle el uso que quiera. Y aquí tiene café del Palacio de Café. A ver, sin duda es el mejor café. A ver, espere un momento. Esto es espectacular, ¿eh? Pero está acá. Recibimos acá en la cocina de Kessman al expresidente de la República, al doctor Jorge Valle. El regalo es bueno. El regalo capaz es bueno. Que vuelvo. Bueno, cuando quiera, aquí las puertas están abiertas. Capaz que vuelve. ¿Cómo pasó? Bárbaro, bárbaro. ¿Le gustó? ¿Una charla descontracturada? Todo bárbaro, todo bárbaro, todo bárbaro. Qué grande. Bueno, un placer recibirlo, doctor. Al Ojalá contrario. Ojalá se repita. A usted. Ojalá se viva repita pronto. Viva el pollo. Viva el pollo, viva la verdurita. Sin sal. Y ahora
Un regalito. Un lindo regalito. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, los esperamos en la próxima edición de nuestra Cocina de Kesman. Acá todos los sábados en Tiempo TV, en los estudios de Trimax. Si no lo viste en vivo, no te preocupes. Entrá, lo ves on demand, siempre la Cocina de Kesman. Esta es tu cocina también, ¿eh? Te espero. Hasta el sábado que viene. Un abrazo. Martín Kesman. La Cocina de Kesman es sabor. La Cocina de Kesman es pasión. La Cocina de Kesman tiene amor. La Cocina de Kesman. Yo cocino para ustedes, cocino con mi sabor. Le preparo a mi invitado un platillo a su elección. Luego lo entrevistaremos, conocemos lo mejor. Le ponemos mucha onda, le ponemos mucho humor. La Cocina de Kesman es sabor. La Cocina de Kesman es pasión. La Cocina de Kesman tiene amor. La Cocina de Kesman ya está todo preparado. Préstale mucha atención, te pasamos la receta y después te tocamos sabor. La Cocina de Kesman es sabor. La Cocina de Kesman es pasión. La Cocina de Kesman tiene amor. La Cocina de Kesman es el día indicado. El almuerzo es tu misión. Desnudo.